El mes de octubre, como dijimos la semana pasada, se caracteriza por tres aspectos y uno de ellos es el mes misionero. Bueno, en este fin de semana la Iglesia de una manera especial también hace su aporte económico con las misiones en países justamente fuera, misioneros donde están en países misionando fuera de Argentina, y por eso las colectas de la misa, que sabemos que es a través de la alcancía que hay en nuestros templos, se destinan a las misiones. Así que de una manera especial, bueno, la colecta de este fin de semana se va a destinar a las misiones en los distintos países, y invitar a la comunidad, bueno, a ser generosos, los que participan en la misa, a depositar su ayuda material. La reflexión del mes misionero lo vamos a también tener muy presente en este fin de semana, de una manera especial, para poder seguir creciendo también este aspecto que cada uno de nosotros es misionero desde nuestro bautismo. Exactamente. Padre, hablábamos fuera de micrófono acerca del retorno de la celebración de las comuniones, de las primeras comuniones. Sí, bueno, un poco retomando y para dar cierre a lo que habíamos programado de las comuniones de todos nuestros niños de la comunidad de San Carlos Centro, bueno, ayer tuvimos una celebración en la noche y la semana que viene, de lunes a viernes, culminaremos con todos los grupos de catequesis que recibirán a Jesús Eucaristía por primera vez, así que las misas van a ser únicamente para los niños de la primera comunión con sus respectivos padres y dos misas durante todos los días. Así que bueno, en esto quiero que también la comunidad comprenda que bueno, tenemos que culminar y cerrar esto, entonces la misa será especialmente para ellos. Y como comunidad creo que también tenemos que rezar por estos niños que reciben también a Jesús Eucaristía por primera vez. Padre, para este fin de semana, los horarios de las celebraciones religiosas siguen siendo los mismos. Recordamos que hubo un cambio a partir del pasado domingo. Así es, sí. El día sábado, como siempre, 19:30, domingo por la mañana 10:30, y domingo a la tarde, 19:30, previo, bueno, anotarse aquí en la Secretaría Parroquial, y bueno, y continuamos con el protocolo correspondiente como está determinado. Así también, bueno, la fecha de los bautismos, para que también, bueno, vengan a consultar y poder anotar a sus chicos para el sacramento del bautismo. Hacemos, si le parece, la reflexión pertinente, compartimos el Evangelio. Bien, cómo no. El Evangelio según San Mateo es una parábola de nuevo, pero esta es la parábola del banquete nupcial. Dice: Jesús les habló otra vez en parábolas, diciendo: el reino de los cielos se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo. Envió entonces a sus servidores para avisar a los invitados, pero estos se negaron a ir. De nuevo envió a otros servidores con el encargo de decir a los invitados: mi banquete está preparado, ya han sido matados mis terneros y mis mejores animales, y todo está a punto, vengan a las bodas. Pero ellos no tuvieron en cuenta la invitación y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio, y los demás se apoderaron de los servidores, los maltrataron y los mataron. Al enterarse, el rey se indignó, envió a sus tropas para que acabaran con aquellos homicidas e incendiaran su ciudad. Luego dijo a sus servidores: el banquete nupcial está preparado, pero los invitados no eran dignos de él. Salgan a los cruces de los caminos e inviten a todos los que encuentren. Los servidores salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, buenos y malos, y la sala nupcial se llenó de convidados. La invitación es justamente a participar nosotros de esa gran fiesta, de ese banquete. Es Jesús el que nos invita, y por eso a cada uno, que donde nos encontramos, donde estamos, como somos y como con lo que tenemos, ¿sí? Entonces la invitación a Jesús es responder a ese ir al encuentro hacia Él. Y podríamos preguntarnos también en nuestra vida de cada día si este mandamiento del amor que Jesús nos invita a vivir también se manifiesta en el amor a los demás, a pesar de todo lo que nos toca vivir, y si estamos viviendo especialmente esa alegría comunitaria en medio de todas las dificultades que nos toca enfrentar. La alegría justamente de la fiesta, la alegría de la invitación del Señor, la alegría de participar en el banquete de las bodas. Y se lo pedimos al Señor como acción de gracias también.
Señor, te damos gracias porque nos invitas a vivir nuestro camino cristiano como una fiesta comunitaria, porque la vida eterna será esta fiesta en plenitud. Pero te pedimos la gracia de aprender a amar de verdad para poder participar en ese maravilloso banquete. Bueno, la bendición para todos ustedes y será, bueno, hasta el próximo encuentro.